Gracias, Henry. Como siempre yo pongo una falsa portada. Esta eh, hoy eh, tiene un par de sobres llamativos, creo yo, porque lo, estos dos sobres comparten algo muy interesante. El de, el de la Embajada de Costa Rica en Londres lo mostré aquí mismo hace unos días. Y, y yo comentaba que si uno está coleccionando, bueno, Mauricio me hizo unas correcciones muy oportunas ese día en relación con los con los sellitos de la reina, pero el del gato no me lo comentó. Y es que el gato está aquí haciéndole señas a la reina como diciéndole, vaya, se vaya, no estorbe, alguna cosa por el estilo, hasta que lo logró, ¿verdad? Y eh, por el otro lado, el de, el de los Estados Unidos, con esta serie rara de Balboa o de San Francisco, del, del, del Aniversario del Pacífico, eh, que está fechada en 1915, pero tuvo el primer día en 1913. Lo que tiene es un múltiple de Balboa, eh, siete sellos de un centavo, y Balboa mirando al Pacífico en el otro sello, en el sello que lo que está es la bahía de San Francisco. Claro que Balboa no salió en la bahía de San Francisco, salió en, en Panamá, pero eh, es una, es una eh, especie de metáfora interesante la que aquí apreciamos. Cuando vemos al gato viendo a la reina, conversa conversan las estampillas y en la otra conversa Balboa con, con el objeto de su aventura y descubrimiento. Eh, de, ese es el tipo de cosas que nos gusta a Héctor Carratú hacer en temática, tratar de entender un poco el, 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 la, la, la parte de iconografía que hay escondida en todos los materiales eh, filatélicos y postales. Bueno, y ahora en serio, estamos en 500 pasaditas y vamos hacia 1000. Vamos a seguir hablando del tema de los sobres comerciales, los sexy, los importantes, los pertinentes. Esta es la segunda parte, va a haber una tercera parte. Esta de hoy está dedicada fundamentalmente a temática y por supuesto... A los fundadores y mantenedores de este espacio, Mauricio, ya, ya no se puede dejar a Mauricio de mencionar, es parte obligatoria. Y a los dos premiados con la medalla de la FIAF, eh, Alfonso y Henry. Eh, ¿Cómo está dividido esto hoy? De una manera relativamente igual al de la, al de la presentación anterior. Y, y por eso las pongo los dos juntos, para que de alguna manera se compare por donde voy. Hay antecedentes, hacemos un repasito de lo de la vez pasada, vamos a entrar a ver eh, cómo se comportan esos sobres comerciales y los sobres con franqueos múltiples en las colecciones temáticas. Vamos a ver, por supuesto, ejemplos de colecciones y, va, y yo voy a trabajar las mías, voy a trabajar el tabaco y el café, pero eh, voy a usar los mapas de, de Roberto porque, porque él me la ha prestado y porque es una colección que amerita. Eh, eh, comentarla en este y en otras dimensiones. De hecho, lo estoy haciendo en la Costa Rica Filatérica Última y también en la próxima. Eh, y, y voy a comentar la que Damián Lague nos, nos dijo que, que teníamos que ver, que es la de Culturas Precolombinas en América Central y del Sur de Joaquín Más. Y luego viene, por supuesto, un, un cierre con conclusiones. Eh, eh, Hoy, como antecedentes, por supuesto, el más inmediato es importante. La primera parte que presenté hace unos días aquí, en la cual la idea fundamental era formalizar un modelo alternativo. Eh, ¿Por qué formalizar un modelo alternativo? Bueno, porque el que tenemos en las reglas no es precisamente bueno, sino más bien es un poco difuso, disperso. Y no se ha producido en la comisión de temática los trabajos que tienen que producirse para realmente poner el orden ahí. Eh, eh, no voy a entrar en este detalle ahora, pero adelanto que la comisión de temática tiene en este momento un año cumplido de total inactividad. La comisión temática de la FIP. Eh, eh, y esto para todos los temáticos debería ser un tema de vergüenza. Yo ya se lo he presentado a las autoridades con la intención de que podamos hacer algo y todavía no estamos listos para que eso arranque. Eh, el, la otra razón para formalizar un modelo alternativo es porque al final, en diciembre pasado, Damián Lage presentó aquí un modelo. Y como todos ustedes saben, yo no estoy de acuerdo con ese modelo, lo he dicho varias veces, se lo mandé a, a lo, lo mandé a comunicar a él y no tengo respuesta de él, pero yo no voy a dejar de hablar y de proponer porque la gente no no participe. Creo que tenemos la obligación de hacerlo. La segunda, que tiene que ver con la, con la, con la, con la participación que yo atribuía a José Raúl Lorenzo en este campo y que tiene que ver con el, el juicio que él y yo hemos venido haciendo a lo largo de muchos años en relación con la forma en la que los coleccionistas de temática usan los sobres comerciales en las colecciones. Y es que nosotros encontramos, en mucho, en el juzgamiento, en nuestro propio montaje, encontramos que eh, las, las, las colecciones temáticas abusan de sobres. Con un sellito en lugar de la estampilla que está en ese sellito, solo para llenar espacio en sus páginas de temática. No es porque el sobre sea mejor que la estampilla. Hay casos en que sí, pero lo normal es que no. A eso se suma el artículo que ya lo comenté aquí, ahora nada más lo menciono, de Darryl Fuller en el AFP del año pasado, último del año pasado en Australia en la que él escribía, siguiendo la idea de otros coleccionistas muy conocidos, que ya murieron los dos colegas de, de, la, de la AFP, eh, de, de hablar de la inclinación correcta de coleccionar sobres tanto importantes como sexy, tanto, tanto importantes postal, postalmente como sexy o aparentes, con apariencia, hermosos. Y la presentación de Damián, que ya la he comentado aquí de diciembre pasado. Entonces, esos antecedentes, de inmediato entonces, a la carnita. El modelo que yo presenté se parece a esto, en la práctica es el mismo, solo que aquí lo que he hecho es darle un poco más de, de, de carácter, de que se, se vea mejor presentado. Eh, repito lo que, lo que yo decía el otro día: de que yo pongo en el centro del, del, de la decisión el tema del, de si el sobre es sexy o no, es decir, cuál es su aureola, cuál es su, su condición estética, incluidos los aspectos de carácter eh, personal y subjetivos, como me gusta, ¿no? me, me gusta ese sobre, quiero ese sobre, me llama la atención y algunos objetivos como el equilibrio el balance pero, pero eh, a, alrededor del tema de la de aureola la en un extremo pongo la pertinencia y en otro la importancia como criterios de decisión y en temática digo yo el, el primero e imprescindible criterio es la pertinencia es decir el sobre cumple con la función para lo cual se le está poniendo. Y lo puede cumplir de manera directa a partir de la identidad misma, puede hacerlo por toponimia, como hemos discutido muchas veces, puede hacerlo a través de figuras como los arquetipos, las metáforas, pero el sobre tiene que parecerse a la cosa. Y si no se parece a la cosa, mi opinión es que no se pone ese sobre en temática. Y lo mismo pasa en, en, en filatelia tradicional, donde ahí sí son terriblemente importantes la lista de criterios del modelo de, de Damián, que no es que, no, no quiero decir, perdón, voy a corregirme un momentito, no quiero decir que la importancia no es importante en temática, al contrario, es muy importante. Es definitiva, pero no tanto como la pertinencia, o más bien no en, sustituyendo en su orden a la pertinencia. En temática, primero pertinencia. Después importancia. En tradicional, primero importancia y después pertinencia, lo que no quiere decir que no haya que ponerlos por, por pertinencia. Entonces, los tres son inescapables eh, en, en eh, pertinencia, carácter sexy, atractivo y la importancia. La importancia considerando entonces lo que ahí tenemos, de dónde sale el sobre, a dónde llega. Y repito, de dónde sale, a dónde llega y la ruta. Porque en el modelo original, Damián dice solo de dónde sale. Yo digo de dónde sale, dónde llega y cómo llega. Eh, eh, no es irrelevante. Los usos, eh, es decir, qué, qué tipo de, de servicio cubre, cómo paga la tarifa y si hay o no hay en su momento tasas o castigos o cualquier otra cosa o incluso eh, eh, otras condiciones que no necesariamente son. De, de contenido postal. Vamos a ver por lo menos un ejemplo. El tipo de sello y el tiraje. La, la, la charla de Damián, yo tal vez soy un poco injusto cuando hago algunos comentarios en relación con algunas de las condiciones del modelo y es que Damián fue muy claro en que eran múltiples modernos y yo no separo los múltiples. Para mí son igual los modernos. Que los no modernos y, y creo que es mucho más importante el tema de la extensión de la serie el tiraje pero, pero está con, contenido ahí por supuesto la condición eh, siempre pondremos en nuestras colecciones sobres que estén en la mejor condición posible sobres con daños de cualquier tipo pequeños daños especialmente daños en la estampilla o ma manchas tropicales es una pena pero esos sobres hay que evitarlos. Y por supuesto, el tema de los múltiples, que es un tema especial y no el único, eh, pero que le damos mucha importancia porque eh, eh, es lo que se encuentra en los antecedentes. Y ahí yo creo que la princip el principal razonamiento es la relevancia del múltiple vis a vis la tarifa. ¿Y por qué digo esto? Porque. Um, la sensación que queda es que no debería preocuparnos la tarifa y es al revés. Lo primero es la tarifa, porque precisamente los sobres filatélicos eh, eh, comerciales o filatélicos eh, artificiales son sobres en los cuales la menor importancia la tiene la tarifa. Y los tratamientos postales especiales, rezagados, eh, multados. Eh, eh, todo lo que ustedes quieran que, que le puede pasar en el servicio de correos a la carta. Un repaso. Este es un ejercicio de filatelia tradicional y lo hago usando estos sellitos de Francia del año 1862 de Napoleón III. Muestro una tarifa, la tarifa básica de cartas de varios lugares. Sabres, París, so, eh, distintos lugares, son cuatro, cuatro eh, lugares distintos. Los cuatro sobres están tomados de eBay, ahí están los números en que ustedes pueden consultarlos. Uno de ellos tiene un accidente postal y es que llega tarde al registro y, y le pone el sellito con el cual el, el empleado de correo se protege y le pone a prele de par para protegerse, igual que hacía con, en, en Inglaterra un poco antes de esto con los bishops. Los bishops marks tenían la función de proteger al, al empleado de correos de la hora de despacho del correo. Um, todos pagan, cada uno de ellos paga eh, 20, 20 centavos. Eh, pero hay otras maneras de pagar los 20 centavos. Esta es una manera distinta de pagar los 20 centavos. Este también tiene aprele de pagar. Eh, este tiene 20 sellos de un centavo. Claramente, este sobre es mucho más sexy que cualquiera de los de la página anterior. Este tiene un atractivo especial. No, no es simplemente el hecho de tener el múltiple, es que lo tiene de una manera en la cual sugiere una, una llamada para el coleccionista, como diciéndole: véame, míreme, aquí estoy yo. Este, este estaba en Delcampe. Eh, es un sobre lindo, es un sobre que tiene un enorme atractivo. En Filatelia Tradicional, uno tiene que poner la tarifa de 20 centavos hasta donde sea posible, en la misma serie ilustrada con sobres de, que tienen la estampilla de 20 centavos pagando la tarifa y sobres que tienen 20 estampillas de un centavo pagando la misma tarifa. Al temático no le sirven estos sobres de Napoleón III especialmente, el que al temático le sirve, por lo menos yo que colecciono la temática del tabaco, es a Napoleón III el que sigue un poquito después, el laureado, que tiene una corona de, de laureles en su cabeza y que además en una determinada posición en la plancha aparece fumando un cigarrillo. Eh... Ese se vendió en eBay recientemente en más o menos mil euros. Y esa es una diferencia, Héctor Carratú, entre los temáticos y los, y los tradicionales. Los tradicionales gastan la plata bien gastada, los temáticos la gastamos en cosas insospechadas. Este yo no lo tengo en mi colección del tabaco. Bueno, pasado el ejercicio, les voy a contar... A partir de aquí, cómo uso yo los sobres temáticos en mis colecciones y cómo aprecio cómo los usan otros señores en sus propias colecciones temáticas. Una de mis colecciones también lauré, como en Napoleón III, es la que se llama Del glamour al ostracismo, una historia del tabaco, que yo la presenté por primera vez en el año 91. Y, y, pero que no, no la conocían todavía en el año 91 ninguno de los jueces importantes de la temática. Yo recuerdo Butini preguntándome, ¿y vos qué coleccionas? Bueno, yo le digo tabaco. Me dice, nunca he visto una colección tuya. Eh, y, y Moroli preguntándome, por, ¿por qué coleccionaba yo en el año 92? Tardé todos los años del mundo para empezar a acumular las medallas y no es sino hasta recientemente que logro tener dos medallas de oro con ella. Sin embargo yo yo, yo creo que, 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 que es una colección linda más allá de las medallas. yo la disfruto mucho y he tenido la experiencia de que la gente que la ve conmigo la disfruta también. Yo en relación con los sobres comerciales y los sobres con franqueos múltiples, en la colección del tabaco sigo consejos muy sencillos de grandes filatelistas temáticos que fueron mis maestros, empezando por Néstor Ferré. Néstor fue mi, mi jefe, mi compañero por tal vez 12, 15 años, el argentino y representante de la, de la temática de América en el mundo, nos decía todo el tiempo, hay que ponerlo todo por todo lado. No hay que poner una serie completa toda junta. Hay que distribuirla en la colección. Hay que distribuir todo el material en hojas, en marcos. Hay que evitar el uso de cartas y franqueos comerciales para ponerlos en lugar de las imágenes que ya las estampillas tienen. Si la imagen está bien en una estampilla y el sobre comercial no habla con la colección, no representa el guión de la colección de mejor manera, no se puede. En mi colección del tabaco, yo tengo solo cuatro sobres comerciales y solo uno de ellos tiene franqueo múltiple. En cambio, en esa colección, tengo más de 610 piezas. Y en promedio en cada marco, en cada uno de los ocho marcos, hay 18 materiales filatélicos distintos. Muchos de ellos son estampillas, en total en la colección hay más de 200. Muchos son enteros, muchos son matasellos o franqueos mecánicos. De algunas que son un poquito raras o caras, tengo solo uno. Como el BLP, tengo solo uno, o Mulready, tengo solo uno, pero también tener más de uno posiblemente sería redundante. Tengo una libreta de seguro social fabulosa del seguro de, de maternidad. Esta me la regaló Miguel Raviñani, fabulosa. Algún telegrama, tal vez tengo dos. Cuentas de giros, tengo claramente una cuenta tal cual y un par de sobres de giros. Y de algunos otros tengo algunas cuantas. Tengo cuatro pruebas de dado. Van a ver ustedes lo sorprendente de que una colección de la que vamos a hablar hoy tiene diez veces el número de pruebas de dado que yo tengo. En una sola colección de más o menos ocho marcos. Muestras y parecidas tengo ocho. Eh, eh, lo de múltiples es porque hay unas muestras que vienen en tiritas de tres o cosas por el estilo. V-Mail, que no siempre son V-Mail, sino que hay por lo menos de tres tipos y por lo menos tres o cuatro variedades. V-Mail, Graph, eh, CBIS, eh, más los negativos, más las, las, original, las hojas originales. Cuando uno habla de V-Mail, puede tener seis o siete tipos distintos. Bueno, yo tengo siete en total en esta colección. Bugles o cuadernillos, ocho, tarjetas máximas. Alguna gente dice que uno en una, en una colección como esta no debería tener más allá de tres o cuatro tarjetas máximas. Yo tengo cinco, pero ahora ustedes van a ver una y van a decir, mira, ni se nota, ni se nota. Porque lo importante no es que sea máxima, sino otra cosa. Publibel, tengo unas 15, tampoco son muy recomendadas. De perfilateria, tengo un estudio, hay 23 unidades. Hay varias guías de embarque y hay muchas tarjetas militares con franquicia. Los que conocen esta colección siempre les llama la atención ver que hay varios estudios de las tarjetas militares incluidas en la, en la colección. Este es el único múltiple que yo tengo. Lo tengo mucho antes de que a cualquiera se le hubiera ocurrido en temática que había que tener múltiples en temática. Yo puse esta página junta hace más de 20 años. La he cuidado, la he chineado, la defiendo, como decimos en, 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 las, en la música militar de las bandas militares de Costa Rica, que no tenemos ejército. La defiendo, la quiero y la adoro, como la bandera. Esta página, eh, lo que yo quise representar con este múltiplo de gana. Eh, la, no es una tira, son cinco estampillas separadas y eso es parte de, de, de la historia. Y a la par, lo que hay hacia la izquierda es un imperforado de la misma serie, que como todos ustedes saben, no es muy bueno, pero puesto aquí es bueno. Los, los, los sellos medio nocivos no son nocivos todo el tiempo, depende de dónde y cómo se pongan. Ok. Lo que yo pretendo aquí es mostrar, simular una plantación de tabaco. Las plantas son acomodadas en filas simétricas, con un espacio predeterminado entre ellas, porque se hacen muy grandes las, las hojas y se salen. Y más o menos eso mismo es lo que vamos a encontrar después en esa variedad interesante del mismo diseño que se usa para las estampillas de rey y reina en el cambio de del reinado en, en este caso en Nyazalan. pero pero no son siempre iguales abajo se muestra la diversidad que puede existir usando como recurso unas estampillas modernas de cuba en la cual se ve la diversidad a partir de pequeñas variedades. Una de ellas es el, la ausencia de una flor en el, el, en el barejón de la izquierda encima de la estampilla in, inserta. Pueden ver la flor en la otra estampilla que se usa como comparación. Y la segunda variedad es a la derecha, donde está la flechita roja, donde se observa como el, el parte del granero, donde está la acumulación de, de, de barejones ya secos, uno de ellos es evidentemente mucho más corto que el otro. Es una página que temáticamente habla mucho. Pero ahí no termina la conversada. La página entera está a la derecha. Y a la derecha pueden ver ustedes este paseo que hemos recorrido ahorita por la parte izquierda de la página. El sobre con el múltiplo de Ghana, los dos sellos de Niasalan y las variedades de Cuba. Pero también tenemos otro uso de estampillas en múltiple en esta cosa que es un acuse de recibo de encomienda que de Colombia que sale de Pasto ya ya eso lo hace interesante en esta época porque porque bueno Pasto tiene su propia bueno, historia aislado de alguna manera eh, lejano de alguna manera, Esta, hay que tomar en cuenta la fecha. Hoy día debe haber autopista. Manuel ahora nos contará si hay autopista. Pero lo más interesante, por supuesto, no es eso. Lo más interesante es esto: es que en un acuse de recibo como este del, del, del correo interior para encomiendas, un boletín de expedición o waybill o, Weyville, o la tarifa se divide en dos. Y ustedes pueden ver que una cosa es la tarifa de correo de 80 y otra cosa es una sobretasa especial por el servicio. Al grado que, ahora pasémonos a la derecha, es con filas de sembrados de tabaco de 40. Cada una, dos, para sumar los 80 de la tarifa y la sobretasa se paga por aparte. Es material como ese en el que la tarifa es correcta, que el material en sí es rico, es raro o tiene una cualidad que lo hace hablar por sí solo, que uno se preocupa por ponerlo en la colección temática. Los materiales en que yo pude haber puesto uno con una estampilla de Colombia con el sembrado, y no hubiera estado tan requete mal, pero no hubiera estado para nada mejor que esto. Ahora véanlo en contexto. Voy a mostrarles lo que sigue, que es en contexto. Una página a la par de otra. La página 46, que es la que acabamos, acabamos de ver, está a la par de la página 47, que es donde está este material de Madagascar, que es la fotografía original de la estampilla que se reproduce abajo. Entonces, eh, el planeamiento temático recorre cada página por separado, pero después o al mismo tiempo va integrando la secuencia de páginas para ir haciendo que las páginas hablen y hablen y hablen. Fíjense que lo que yo presenté hace un rato que les decía, Diversidad de material, en solo estas dos páginas, ustedes tienen variedades, usos en boletines de expedición, Waybill, usos en, en, en el dorso de una eh, sobreimpresión, el sobre con el múltiple, los imperforados, la prueba de dado, la fotografía, tienen uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, solo en estas dos páginas tienen siete tipos distintos de material. Otro que uso en la colección del tabaco, otro, otro, otro uso comercial, es este que está acá. Este me lo regaló Raudel. Es, como ustedes pueden ver, se trata de un comprobante de giro postal. En este caso no mandaron eh, libros o chunches como en la, el caso de Colombia, sino que mandaron plata. En este caso, este, este comprobante de giro postal... No paga la tarifa del giro, que es lo que está en el extremo derecho del, del documento, donde están cortados los pedazos que sobran del documento para hacer el precio del giro o el, el, la transferencia misma, sino que paga el servicio de correos del giro, lo paga con 10 centavos, en este caso dos sobres del 5, en el cual... Lo que estoy haciendo es integrando eso en un pequeño estudio, y así se llama: un estudio en el cual hay dos sellos de dos tirajes distintos del cinco centavos y dos sellos con el primer tiraje en su uso postal correcto. Este. Por supuesto que es pertinente porque lo que está representando es una imagen relativamente sencilla, que es la imagen del, del, del anillo de correos con el escudo del país. Pero más que eso, eh, más que pertinente, es importante, pero no, no una importancia a, absoluta, sino porque es muy significativo. Es un servicio postal muy específico que cuesta haberlo representado. Y por supuesto, gracias a Raudel, yo lo tengo. Um, es raro, es muy raro. Eh, es Es muy sexy. Es raro. Y tengo otro más, como les dije, tenía cuatro, ya les he mostrado tres, aquí está el cuarto. El cuarto es una metida de patas, es un relleno, es todo lo contrario de lo que les he dicho. Sí se parece el, el, el objeto a la cosa. El, el, el objeto postal se parece a la cosa. Pero, pero la pertinencia que le aporta el primero de los sellos en el cual está el tema del control de la calidad agrícola se ve borrado por el de la derecha. La, 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 la tarjeta postal, esta tarjetita de Honduras es linda, pero, pero, pero no agrega nada casi en el, en el tema de, de la pertinencia bueno y eso es lo que tengo en el tabaco de sobres comerciales y de sobres con gusto. eso es lo que tengo en el tabaco en ciento en el equivalente de 128 páginas en el equivalente de ocho marcos de colección donde hay seiscientos y pico de materiales esos tres sobres son los, los que yo tengo esos cuatro sobres son los que tengo en esa colección ahora veamos otra colección esta no es mía esta es la maravillosa colección de Roberto Cravero de Dibujos de la Tierra. Eh, la Lupa hace un resumen de lo, de lo que ellos consideran la Lupa en España, el, el Blogspot, lo que ellos consideran que es, que es la, la colección de Cravero. Dicen: Magnífica colección sobre la necesidad del hombre por representar el mundo en el que vive, bostejo, bosquejos, dibujos, croquis del territorio, etc. Sin duda, una de las colecciones punteras de Latinoamérica. Yo estoy de acuerdo con esta opinión. Y, 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 y debo hacerles notar a ustedes de vuelta una vez más que las buenas colecciones no tienen muchos sobres usados en las colecciones. Las buenas colecciones tienen pocos sobres usados comercialmente en las colecciones. Tienen muchos materiales, pero materiales mucho más ricos que los sobres, materiales que hablan más, que hablan mejor. Cravero tiene tres en toda la colección. Bueno, en esta versión del año 2017. En esta versión del año 2017 tiene tres materiales. Uno de ellos está prácticamente en la primera página, está en la página 2. Eh, y es, llama la atención, es un sobre usado con una sola estampilla. Sin embargo, más allá de cualquier cosa que uno quiera o pueda decir, lo que tiene es un destino extraordinario. Es un sobre certificado de Argentina a la isla de Guadalupe. Esto le da todo el mérito para estar ahí. Los otros dos que tiene eh, Roberto son estos dos. Eh, yo, yo aspiro a que el de la izquierda lo haya cambiado. Eh, porque tiene una variedad, es cierto, pero cuando un sobre tiene tantas estampillas, hay dos cosas que a uno le vienen a la cabeza. La, la primera es que la variedad fue puesta ahí de propósito, específicamente por alguien que, que la quería tener en un sobre y que además quería tener muchas estampillas en un sobre. Es decir, tiene cara de ser un sobre filatélico. Y la, la otra es que... El verdadero valor de la variedad, que es una sobre, una doble impresión del color dorado, no se logra ver. No, no hay manera de apreciarlo. El de la derecha, por el contrario, es una maravilla. Es un pequeño sobre también con, 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 con historia, tanto la estampilla como el sobre. La estampilla de por sí es preciosa, es muy linda. Es uno de los tres o cuatro tipos que existen de esta estampilla, pero posiblemente el más característico. Y, y es recuperada de un accidente. Y como Cravero tiene tan poquitas sobres comerciales, lo cual habla bien de él, aquí se acaba Cravero. Y pasamos a otro. Este otro soy yo otra vez. Yo tengo otra colección también con medalla de oro. Eh, también le costó lo, el mismo tiempo, del año 91 al año 15, para llegar a obtener un premio. Importante. En el mismo año 15 tuvo medallas de oro en, en Estados Unidos y el premio ATA, que los que, temáticos saben que el premio ATA es importante. Y en Singapur, la, la medalla de oro FIP. La colección se llama El Café Embajador del Trópico en Europa y en Norteamérica. A mí me gusta, voy a aclarar aquí algo que cubre a mis colecciones temáticas, no solo estas dos, sino las otras, pero particularmente café, tabaco y sal. Yo no colecciono la mata de café o la agricultura del café, ni la agricultura del tabaco. Mi colección no se llama el tabaco o historia del tabaco, ni no se llama el café ni historia del café, sino que tiene un nombre relacionado con su carácter como commodity. Yo colecciono commodities y el tratamiento que les doy es un tratamiento como lo haríamos en las ciencias económicas con ese tipo de objeto. Viéndolo de atrás para adelante, consumo, mercadeo, precio, competencia y por supuesto hay todo el proceso de agrícola y de, y, de, y, de, y de industrialización, pero no es que ese sea el objeto de la colección. El objeto de la colección es la commodity. Mi colección de café tiene una diversidad y una cantidad de material similar a la del tabaco. A diferencia de la del tabaco, tiene un número muy importante en comparación con la del tabaco, de cartas y de otros usos comerciales. Sin embargo, en toda la colección solo hay tres sobres que tienen algún sello solo o un sello que esté mal acompañado. En esta colección también hay estudios grandes, por ejemplo, del, 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 eh, de perfilatelia, por ejemplo. Ahora, lo que vamos a hacer en las páginas que siguen es discutir los nueve sobres comerciales o múltiples, franqueos múltiples que yo tengo en la colección del café. Este primero... Igual que pasó en el primero del tabaco, no se puede hablar de él si no considera uno el conjunto del material. En esa página hay solo tres piezas. Una es un sobre con un fraqueo mecánico, la otra es una tarjeta máxima de Alemania y la otra es un sobre oficial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de Honduras, dirigido a Francia. Hay que aclarar que eso es solo para establecer que eh, un correo oficial de Honduras tiene estampillas oficiales de Honduras. En esta página, lamentablemente, yo no dejé suficientemente claro que el objeto de tratamiento de esta página es una cosa, una sola cosa, el palito de café. Si uno entiende que se trata del palito de café, entiende que posiblemente la mejor representación del palito de café es esa que está casi en tercera dimensión en la tarjeta máxima. Por eso les decía yo que una tarjeta máxima puede no verse como tarjeta máxima, porque puede terminar siendo más que una tarjeta máxima. En esa tarjeta máxima, encima hay un sello de Alemania que no se ve lo que tiene. En las otras dos cosas, más o menos se ve. El, la pieza, a mi gusto, la mejor de este grupo de tres, es el sobre con el franqueo mecánico de, de Costa Rica, porque, porque, primero, porque es el único, o tal vez uno entre dos, que se emitió en la ciudad de Punta Arenas en todo el periodo de los franqueos mecánicos. Repito, único, o tal vez uno entre dos, emitido en la ciudad de Punta Arenas. Y de este mismo se conocen tres copias. Y no sería raro que las tres copias las tenga yo. Posiblemente sí las tengo yo. Eh, las tres están dirigidas a Golfito. Las tres fueron por barco de cabotaje de Punta Arenas a Golfito y las tres fueron devueltas de Golfito porque la persona que las suponía las iba a recibir o las personas que se suponía las iban a recibir rechazaron el cobro la, el estado de cuenta que les estaba llegando en esas sobres de ventanilla por eso tienen devuelto al remitente y las tres son iguales El tercer elemento en el franqueo mecánico es el palito de café, un arbolito de café. El elemento central de la, de la tarjeta máxima es el arbolito de café. El elemento de este sello oficial de Honduras, la viñeta, es un arbolito de café. Pero en este sello de Honduras es el único en el mundo que tiene la palabra cafeto. A eso me refería con que yo cometí el error de no destacar suficientemente bien ese hecho particular. Hay un país que es Honduras que a una estampilla le pone un micromotivo que es la palabra el cafeto. En esta página hay dos micromotivos. En el sello de la tarjeta máxima. En el sello de la tarjeta máxima. En el friso de la puerta del edificio ese que se llama la casa del café y en el en el sello de Honduras donde dice el cafeto dos micromotivos, eso no es común bueno este es uno de los sobres más, más o menos solitos que yo tengo en usos comerciales yo preferiría tener otro mejor que este pero el que tengo es este y este no es tan malo. Bueno, otro sobre es este de Guatemala, que tampoco habla mucho solo, y tal vez el coleccionista temático cree que todo mundo lee la colección de uno como uno la lee. Y entonces yo puse ese sobre que tiene un patio de café y un ferrocarril a la par de otros sellos de ferrocarriles y otros sellos de barcos, y cuento una historia que culmina lo que viene de la primera parte de la página de arriba, donde dice que, que se abren los puertos. Y de hecho eso es lo que dice el sello de Colombia, de la, del extremo a la derecha, la apertura de los puertos para la exportación de café. Y el título de la página es... No, no el título grande de los trópicos a los mercados, sino el subtítulo del patio de café a las a los muelles en el puerto. Y eso es lo que el sobre nos ilustra es del patio de café Yo los compañeros de Guatemala seguramente me van a corregir ahora, pero yo calculo, que algo raro está pasando ahí entre Puerto Barrios y Zaval, no sé, con ese tren encima de ese, de ese paso. Yo no conozco esa parte de Guatemala. El sobre de Guatemala es una belleza, es un, es un sobre en el que aparece una marca y una firma del empleado de correos que dice cerrado ante mí, ante mí con dos lacres y establece que adentro de ese sobre va una cantidad de dinero no recuerdo ahorita cuánto es cinco quetzales sí eh, eh, o sea que es un es un valor declarado es un sobre muy raro, postalmente muy raro es un valor declarado con todos los elementos que un valor declarado podría tener el lacre, la firma y el sello que dice cerrado ante mí y tiene un sello del café y un sello del puerto, el ferrocarril o lo que sea. Y yo puse una flecha aquí para poderles explicar a ustedes que no se los había explicado en la colección. Bueno, y vienen otros mejores. Un múltiple. Este, la pertinencia en este caso va más allá del hecho de que esto sea una declaración en la aduana postal. Vamos a ver. Este elemento postal es una declaración en la aduana postal haciendo notar que está enviando en un paquete una jacket y algún par de cosas más perdón dos jackets y algo más y los está enviando de Yemen a la India o sea no no es no es de Buenos Aires a Montevideo perdón no, no quiero decir que eso sea malo lo que quiero decir es que eso es normal o de Nueva York a Nueva Jersey, eso es normal. De, de Yemen a la India, ya se queda uno pensando, hombre, aquí en América, qué bonito, qué destino más raro, nueve sellitos de ese pagando la tarifa correcta, no, no corresponde esa tarifa con el costo de aduanas que son 22 libras 50, que es otro tema. Eso no sabemos cómo lo pagó, pero que lo debe haber pagado para que esto funcionara. Lo, lo que se pretende aquí y lo que de alguna manera justificaría la pertinencia, si es que cabe, es que uh, Yemen es el lugar inmediatamente después de, del descubrimiento del café en Etiopía y los primeros procesamientos. Yemen es el primer lugar donde se exporta el café. O sea, hay una pertinencia geográfica, como digo yo. Y otro, que posiblemente ha medido un poco más, es un vale brasileño, un vale postal, hay vales telegráficos. Ya en este momento ya se utilizaban los sellos de depósito para el depósito, es decir, había un elemento de carácter fiscal en la transmisión de dinero. Este fue pagado. El, 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 al recibo le pusieron la cancelación de que dice pago, hay dos tipos o tres tipos de, de, de cancelación, perdón, más tipos hay que, que, que contenidos, pero este es uno de los contenidos típicos. Los sellos que se llaman en Brasil de premio o la prima son sellos postales, porque lo que pagan es un servicio postal, que es la transferencia postal. En este caso... Lo vamos a ver ahora más adelante. La tarifa correcta es 2400. Lo pagan con dos sellos de 1.200. En esta página, esto está porque, porque es la culminación del estudio que está en esa página. Ese es, es un estudio del proceso, es, digamos, un estudio normal, un estudio completo. Además, eso es un estudio muy bonito. De, de este sello del saquito del café de Brasil. Este, eh, para los brasileños que pueden estar curiosos, me lo consiguió José Luis Febreiro. Febreiro, creo que se dice. Eh, y el sobre, el, 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 la pieza postal. Cuando yo la estaba comprando a la par mía estaba Bernard Jiménez y él la revisó conmigo. No quiero echarle a él la culpa, él no le puso ningún certificado ni ninguna condición de validez, el que la escogió fui yo. Eh, a, mí, a mí me parece que es interesante y cuando estudio el, el tema, aquí voy a ponerles un ejemplo de cómo yo hago estos estudios. Eh, primero acudo a la ley de, de, los, de los vales postales y también los, los telegráficos para compararlos. Reviso cuál es la forma en la que se ponen los timbres de un tipo y de otro tipo. Eso es lo que está marcado en amarillo ahí en el, la ley. Y reviso la tabla de pagos de las estampillas, de manera que cuando yo digo que la tarifa correcta son dos mil cuatrocientos, Uh, es porque la tarifa correcta, como está marcado ahí en amarillo, de acuerdo con la ley vigente en ese momento, donde dice 2400 en correspondencia con un depósito que va de 200 a 300, es exactamente lo que es en esta pieza que estamos viendo. Hay una colección muy linda de Almir Bufalo que se llama Estudos Dos Vales Postais Nacionales y Regionales con Celos de Depósito. Y abarca los años de 1913 a 1941 y nosotros tuvimos oportunidad de verla en una exposición, um, una exposición de esas virtuales que hubo hace dos años. Um, eh, eh, Perú creo fue esta. Ahí abajo está eh, el, el, la dirección, eh, ¿cómo se dice? La dirección de la página web, Expo Fil Perú. Y, y ahí vimos esta colección. Y en esa colección yo voy a destacar un par de cosas. No, el el premio no es lo más importante, aunque creo que posiblemente está bien. Ah, ¿de ¿qué dice? Exfilima 2021, de cinco marcos. En esa colección él muestra, depende cómo uno los cuente, más de 65 y alrededor de 70 vales con sellos. De ese total, digamos 65, 57 tienen un componente que es el pago de la prima. Y de esos 57, 51 lo hacen con sellos ordinarios de series permanentes, como los que están ilustrados ahí. Y solo en uno de los 70 o 65. Es evidente el uso de sellos conmemorativos y no tiene ninguno con los sellos de los saquitos de café. Eh, o sea, todo ese proceso que hemos seguido para tratar de entender el tema nos demuestra primero que este es raro y que es además dos veces raro, estando dentro de la tarifa y en comparación con todos los demás. Que normalmente se consiguen en relación con este tema. Esto no quiere decir que es único, muy posiblemente no es único. Bueno, otra pieza del, del café. Esta otra pieza es la pieza más exclusiva, única, rarísima que existe del centenario del café de Costa Rica. No hay ninguna que se le compare. Posiblemente, bueno, el señor Molina tiene un muy buen, una muy buena representación de sobres con sellos de esta serie. Pero esta es la única que tiene este múltiplo peculiar tipo de los cuales habló Damián en diciembre pasado, que es en este caso el centro de pliego completo. El pliego es eh, eh, un pliego pequeño, 25 y 25, que en el centro cambia la orientación y se produce cinco parejas TTV. Yo lo incluyo en un estudio de esa, de, esa, de esa serie. Es decir, la pertinencia no la estoy poniendo en razón del papel social del café en ese momento en San José, lo cual era importante y posiblemente lo pueda hacer uno y, y, y destacar la pertinencia en ese lado sino que la, al ponerla en el estudio la estoy poniendo en relación con el valor del mismo estudio, y el estudio es el que se refiere a lo que aquí se explica early farming. Es decir, tiene que ver con la cosa, pero, pero además de eso es terriblemente importante, es el único que se conoce, no hay otra cosa parecida. Eh... No quisiera comparar con nada, pero cualquiera puede comparar si quiere con otros materiales de este tipo que han estado circulando. Este es el sobre. Además, es espantoso. El atractivo que tiene, la amabilidad con la que se comunica, es pobre. Pero, pero igual, al mismo tiempo de que es espantoso, es brutalmente sexy. Este, este sobre es, es decir, confirma con su apariencia su rareza. Bueno. Tengo otro. Este es un múltiple, y es un múltiple según yo desperdiciado, porque lamentablemente pudo, se podía haber aprovechado el, el tema del aniversario de un TAT. Y, y, y reforzarlo con el con el subtema que hay aquí en la, en la en la en la página que tiene que ver con la la agencia de exportación de café de de papúa nueva guinea que es raro muy raro eh, eh, y y juntar las dos cosas y hacer un poco más de estudio por ese lado a mí siempre me preocupó más que todo a la hora de ponerlo el tratar de encontrar alguna um, Coincidencia con el tema de las tarifas de Ghana, porque no me sumaba con las tarifas de Ghana. Y es que Ghana pasa, no sé, creo que son como 23 años entre sucesivos gobiernos militares, devaluaciones de y revaluaciones, re eh, de manera que a veces es muy difícil encontrar la certeza de las tarifas. Eh, y tal vez estaba más preocupado por eso que por, que por encontrarle un mejor provecho al sobre. Sin embargo, este sobre tiene un plus. Además, además del tema de que les acabo de hablar, de la evolución de la situación política y económica en Ghana. Y es que viene a Costa Rica. Y posiblemente lo que yo recuerdo en mi cabeza es el único sobre que yo he visto en mi vida de Ghana a Costa Rica. Yo no recuerdo otro. Honestamente no recuerdo otro. De la misma forma en que no recuerdo ninguno de Costa Rica Gana, lo que no quiere decir que no haya. Pero, pero yo no los recuerdo. Es raro. Bueno. Y los últimos, creo. En una misma página dos, otro regalo de, de Raudel. Raudel tiene una mano mágica y se encontró este comprobante de un pago de giros telegráficos de Cuba con un individuo ocho veces repetido recolectando café. Pues claro que lo pongo en la página donde está la recolección del café. Y también pongo el de Nicaragua, que tiene la misma cantidad de mujeres recogiendo café en un sobre, que también es un valor declarado, dirigido al Ministerio de Hacienda en San José para pagar los impuestos. Entonces, dos cosas raras con sellos múltiples en una misma página, complementando el motivo con pertinencia total. No solo tienen la importancia absoluta, sino que eh, la, la pertinencia es también absoluta. No es, no es solo que es estrecha, es, es más que estrecha total. Y si, y si uno tiene dudas, entonces de vuelta va al planeamiento y revisa cómo se comporta esta página con la siguiente página. Y lo que tenemos es un, una expresión que se repite gráficamente y textualmente, que dice, se requieren numerosas manos para recoger el café, porque madura rápidamente en los árboles. Y, y, y hay que recogerlo en la época de la cosecha. Y, y tiene que ir toda la familia y todos los vecinos y todos los, los vecinos del país vecino a ir a recoger el café. Aquí en Costa Rica vienen grupos de indígenas del de Panamá, ¿cómo se llaman? Guaymíes, a la zona sur de Costa Rica a recoger café. Y vienen montones de nicaragüenses en la zona norte de Costa Rica a recoger café, porque si no nos ayudan los panameños, si no nos ayudan los nicaragüenses, nosotros no recogemos el café. Y siempre habrá mujeres, montones de mujeres recogiendo el café. Y eso es lo que se ilustra en estas páginas. Y la potencia que le añaden estos sobres o estos usos postales es muchísima. Además, no me gustaría irme. De esta página, sin señalar otro, otro aspecto positivo. Y es que yo tenía solo mujeres en montones recogiendo café. Y resulta que también los hombres cogen café. Y entonces ahora hay equilibrio de género en esta página porque hay también bastantes hombres cogiendo café. Y el último, de este hablaba con Manuel hace un rato, hoy temprano. Es un sobre que no tiene una estampilla del café ni parecido. Es un sobre comercial. El tema aquí es, eh, bueno, continuación de uno que ya vimos del, del, de la salida hacia los puertos, eh, pero en este caso donde se dan ciertos mecanismos de operación fiscal en relación con el café. Uno de ellos es el depósito en almacenes fiscales y la manera de mostrarlo. Es con una franquicia de la Federación Nacional de Cafeteros, perdón, de del, 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 las almacenes generales de depósito en una carta de la Federación Nacional de Cafeteros. Parece que entre el material que tiene Manuel hay uno que es en el sentido opuesto, entonces podría eventualmente tenerse la correspondencia de ida y de vuelta. En relación con el tema de los almacenes fiscales para lo del café, la estampilla tiene que ver con bananos, la carta tiene que ver con café. Eh, aquí no, no se pretendía enseñar nada con la estampilla. Este no es tan glamoroso como los que hemos visto, pero es bonito. Y vamos a ver algo de otra colección. Esa otra colección es la que Damián nos habló. Damián dice que es una colección maravillosa y nos recomendó estudiarla y nos puso algunas páginas, nos puso dos marcos y algunas páginas, pero no nos dio todos los detalles. Yo les cuento rápidamente: tiene 10 marcos de 12 hojas, es decir, no se parece a los marcos FIP, porque no, no tiene no tienes cinco marcos con 80 hojas. Ni tampoco tiene 8 con 128. Las hojas son muy parecidas a la A4. Posiblemente son A4, que a la hora de ser fotografiadas eh, se modificaron un poquito. La colección tiene una, una presentación bellísima. Y como yo les había anticipado, tiene cosas que la distinguen de algunas de las colecciones que hemos visto. Y es que tiene 166 bocetos. Muestras y ensayos, incluyendo una tonelada de pruebas de dado. Muchos de ellos son del siglo XIX. Tiene además una colección misma interna de variedades. Tiene 57 variedades. Y tiene el doble de los sobres con usos comerciales o múltiples, el doble de los que yo tengo en la colección de café. Este sí tiene 18. Exactamente el doble. Yo voy a tratar de ver rápidamente esos 18. Primero muestro unos sobres muy importantes en esta colección de Joaquín, que es una colección de verdad maravillosa. Que lo que no quiere decir que según yo no tenga errores, según yo tiene cosas que no están muy bien. Hay cosas que yo no estoy de acuerdo, que yo no haría en mis colecciones. Pero esa es otra discusión. Hoy, en realidad, vamos a ver las cosas muy bonitas que tiene en, en, en usos comerciales y en múltiples. En, en, en esta página tiene cuatro sobres muy importantes, o, o muestro yo cuatro sobres muy importantes. Dos de ellos tienen que ver con la emisión de México de 1896 y los usos que tiene son dos usos espectaculares. Uno de ellos pagando una tasa de certificado con seis sellos de cinco centavos de, de Cuauhtémoc. Y el otro es el mismo cuautemo, el cual fue mandado en una carta con un solo sello, el cual de inmediato obligó a la multa de 10, 10 centavos que fueron puestos con dos sellos del mismo cuautemo. La importancia de estos sobres eh, trasciende de alguna manera la discusión que uno pueda tener sobre la pertinencia, porque muchas veces la importancia eh, llena no solo el apetito del coleccionista sino también de cualquier observación que pueda hacerse si quería representar a Cuauhtémoc con estas imágenes bueno lo va a lograr porque, porque tienen presencia lo mismo pasa con los dos de la derecha en este caso se trata de y voy a tratar de pronunciar esta palabra que es muy difícil Chalchu Chalchú, diosa del agua o de la fertilidad que las estampillas que él encontró son estas emitidas localmente, para ser usadas localmente en Yucatán, en ocasión de una de las últimas revueltas de la, de la, de la Revolución Mexicana en 1924. Y los dos usos son usos eh, por sí mismos muy interesantes. Eh, lo primero es que la estampilla que muestra sola está perforada y las que muestran sobres no están perforadas, lo cual indica varias cosas en relación con las, con las estampillas de carácter filatélico y sujetas a estudio y a demostración, que aquí él lo intenta, y, y lo otro que muestra es dos tarifas muy distintas, las dos dirigidas más o menos en, 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 en el mismo territorio, una está dirigida a Campeche y la otra a la ciudad de Mérida. Eh, pero pero lo, lo realmente interesante es no, no solo encontrar estos sobres que de por sí son, yo creo, Jaime Raros, pero bueno, puede uno equivocarse tanto, eh, pero que complementa estos usos con una pequeña historia postal interna. No se sorprendan que los ponga en páginas tan aparte. Les voy a mostrar las páginas en las que están. El, el, el que tiene el múltiple de, de seis de Cuautemo está en el marco 5 en la página once. Y el otro Cuautemo que está en el marco nueve, es decir, cuatro marcos adelante, acuérdense que son marcos chiquitos en la página cuatro. Está mostrando cosas distintas, pero bueno, siempre quedará la pregunta, ¿por qué la misma imagen usada para representar cosas distintas en momentos tan relativamente lejanos? Los dos son maravillosos, las páginas tienen un gran equilibrio, una gran presencia, se ven muy bien. Eh, los otros dos también están usados así con gran distancia. El primero está en el marco 2, en la página 6, con, con la diosa esta del agua de... No, no voy a decir el nombre. Mejor no lo digo. De Yucatán. Y el otro está en, la, en el marco 6, en la página 7, donde lo que está... Aquí es muy interesante, porque lo que está haciendo es una comparación con los motivos del Popol Vuh, y puede ser que aquí gane en pertinencia, pero no estoy discutiendo eso ahorita, sino mostrando el tratamiento que él le da a este tipo de sobres comerciales. Les dije que había 18, llevamos cuatro. Aquí viene otro. Este, para mi gusto, es el mejor de todo el grupo. Puede ser que yo sea un tonto y esto es una equivocación mía, pero, pero la pertinencia va por el lado de las plumas, el tocado. Entonces las aves, el quetzal, y por supuesto usa la toponimia para meter quetzaltenango. Eh, uno podría decir, vea, don, don Joaquín, usted está equivocado en realidad. Ni Manco Capac tenía plumas en la cabeza, ni quetzaltenango significa el lugar de los quetzales. Eh, puede ser que una u otra sean totalmente ciertas. Al final, lo que va a predominar en esta página... Es la mayor rareza que aporta el sobre usado con el Quetzal, del cual, dice él, se conocen solo cinco. Es posible. Eh, seguramente este tipo de sobre tiene un certificado. Tiene más, por supuesto. Aquí hay otros en los cuales lo, él lo que hace son estudios, pequeños estudios. Aquí mostramos dos. Eh, el de la derecha es muy sencillo, es, es la misma emisión u otra emisión local de Yucatán, no es la misma del año 24, en el cual como culminación del estudio, del mini estudio, lo que presenta es un uso indebido al, al exterior, porque estas estampillas eran solo para el uso interno y yo entiendo. En Yucatán, ni siquiera al resto de México, creo, no estoy seguro. Y la otra es muy interesante porque yo, yo no leo alemán, pero hago algunas traducciones con una máquina que tengo y, y logro entender que la, la, el recurso que justifica el uso de, de estas estampillas, de este estudio de Manco Cápac, es porque. Él, él dice que existían muchas interpretaciones o versiones de, 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 del origen y de la existencia de Manco Capa. Y lo ilustra con cosas extraordinarias. Ahí yo res, rescato en el, en el circulito en rojo dos de ellas, eh, que son. Eh, eh, una de ellas es claramente un doble el entintado se aprecia totalmente en el de la derecha y la otra es, es un, un doble inverso. Eh, hay además, hay además en este sobre que es parte del estudio una referencia al hecho particular de que este sobre no tiene registro de la salida de Perú. Entonces, en, en Washington o posiblemente en tránsito le aplican junto con el matasellos una marca postal que eh, identifica o, o que a, a, a atribuye la salida del sobre en origen a Perú. Eh, estos sobres, más allá de la pertinencia temática, son desde todo punto de vista filatélico, desde la historia postal de la filatelia tradicional. Absolutamente bellísimos, absolutamente maravillosos. El, el de Manco Capa, que es, es además eh, uno de esos que hemos venido hablando, que es sexy. Y ustedes pueden ver que la condición, el estado, es perfecto. Cuando uno, cuando uno está calificando y tiene que poner puntos y dice estado y rareza, en este caso pone 30 puntos de, de 30 o 20 de 20, depende de lo que corresponda. Más. Hay algunos en que pareciera que la pertinencia ha sido elaborada por el coleccionista, y eso no está mal. Si de pronto el coleccionista se encuentra un sobre bellísimo como este de la, de la, de la vicuña, que tiene ese, esa multitud de vicuñas, entonces inventa un, o descubre un texto temático que le justifica usar un sobre como este con, con absoluta validez con absoluta pertinencia, construye la pertinencia. Y entonces yo entiendo que lo que dice ahí en alemán, eh, eh, eso que dice ahí en alemán, de que las vicuñas nunca han sido domesticadas, sin embargo los nativos las acorralaban en manada y esquilaban su lana. Eso eh, eh, justifica el poner la manada. Eh, el otro día veíamos algo parecido con Edward, eh, Viana en el caso de unas enfermeras. Y, y algunos compañeros reaccionaron en privado con correos diciéndome que les llamaba la atención esa, ese uso. Y a mí, a mí sigue llamándome la atención porque yo también lo uso, pero, pero hay, que ser, hay que ser cuidadoso de no abusar con ese tipo de figuras. Eh, eh, figuras literarias, me refiero. Hay otro caso parecido, vamos a ver más adelante. Este del jaguar. También la pertinencia es construida, pero hay un poco más de investigación, porque la, la ventaja es que hay una estampilla de México que tiene esa, ese monolito de Tabasco, que en la reproducción que yo puse abajo del monolito mismo, uno puede apreciar que en realidad es mucho más complejo que lo que se ve en la estampilla. Eh, el jaguar eh, eh, es imponente, dominante y además es la misma persona. Que el ciudadano que está ahí, su cabeza envuelta en la del Jaguar y el, el contexto total abarcado por el Jaguar. Eh, el Jaguar eh, 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 era un, un dios protector. Eh, eh, le, le, le. ¿Cómo decir? Le significaba más que un, que un depredador. Yo siento que Joaquín. Puede ser que exagerara el tema de lo de depredador. Eh, eh, yo, repito, no entiendo alemán, pero creo que es un poco lo que dice en estas frases de aquí sobre la amenaza que significaba el jaguar. Um, cuando en realidad era un, un, una especie de aliado que se llevaba por dentro, que, que el guerrero llevaba por dentro. Eh, el sobre es lindo, el sobre en sí mismo tal vez no es extraordinario, pero el conjunto, la forma en la que es manejado, es bueno. Y esa es la estampilla que hay del jaguar, ¿no? Bueno. Otras más, ah, en estas yo percibo que parecido a algunas que hicimos otros de los coleccionistas como yo mismo más atrás a veces cae una en la trampa de usar sobres comerciales para con la estampilla um, ilustrar la cosa por ejemplo poner la, las imágenes de de seres de, de o de de mercurio de seres o de mercurio de Hermes Um, para representar el nombre de seres o el nombre de Mercurio, es como estirar un poco el valor representativo. Ahí tal vez, digamos, uno podría decir, es más o menos la misma linealidad que muchos coleccionistas a veces caemos en la trampa con la temática de creer que un nombre y la cosa son la misma cosa, no. Eh, eh, Seres y seres no son lo mismo, Hermes y Hermes no son lo mismo, Coffee y Coffee no son lo mismo. Eh, yo no quisiera meterme en esa discusión porque creo que eso amerita volver a una charla sobre toponimia y deberíamos hacerla pronto. Pero entre tanto me gustaría llamar la atención sobre el, el tema de Mitla. Eh, eh, Lamentablemente, el sello de Mitla. Yo no recuerdo si en México hay mucha más filatelia, en la moderna debe haber eh, algo de Mitla en, en, en la zona de Oaxaca, en la zona de, de, de Monte Albán o cerca. Um, eh, todos esos pueblos, Mitla, Yagul, que tienen historia precolombina, son, son fascinantes, son fabulosos, tienen, tienen maravillas. Y esta estampilla puesta ahí en este sobre eh, no habla, no dice nada. Tal vez el, el punto sería reconocer que, que la importancia filatélica en este caso está dada por, por el, las tarifas, porque en realidad Mitra no se ve. Y ya estamos terminando esto también. Aquí hay otros. Eh, ah, no, perdón. Son las páginas donde vienen esos materiales que les acabo de mostrar. Ahí está Mitla en contexto. Y aquí están Hermes y, y Ceres en contexto. Ustedes podrán revisarlo cuando vean los PDFs. Y hay unos más en los cuales, lo, con eso terminan los franqueos múltiples de, este, eh, de esta colección maravillosa. Y hay, hay alguno, digamos muy lógico, muy conocido, muy entendible el uso de los chasquis con una estampilla a propósito de, de los chasquis. Eh, hay otro sobre las imágenes idealizadas aquí a la izquierda con unas estampilla, una estampilla de, de, de Belice, de British Honduras encima de un sobre que a mí me cuesta entenderla. Eh, me, me cuesta entender la estampilla misma, el, el proceso de diseño, por qué llegaron a eso, pero me cuesta entender por qué se usa como se usa en la colección temática. En cambio, las dos de abajo me parecen maravillosas, eh, eh, creo que, que dan para mucho más. Eh, es esta de la izquierda, eh, donde donde tenemos una, una conversación. Entre Pizarro y Manco Capa, yo creo que, que, que permitiría ir un poco más en lo rico de la temática. Eh, por supuesto, de, de llamarle conversación a esto es un, es un, es un eufemismo, pero, pero es muy bonito el contar con este material en, esas, en esa posibilidad. Y lo mismo sucede con la que tenemos aquí a la derecha, pero desde otra perspectiva. Y es que de pronto hay un sobre de Correo Aéreo de México, porteado con una variedad, una variedad de perforación muy notoria, muy bonita, la cual en un pequeño estudio el dueño de la colección lo explica muy bien. Entonces, hay de todo. Hay 18 sobres comerciales, pero en el balance hay 10 o 12 que están perfectamente usados. O, o, o perfectamente integrados, de manera que eh, eh, tenemos una colección que es rica en, en, estos, en esto del uso de los sellos, comer, sobres comerciales y sobres con múltiplos. Eh, estas son las páginas a las cuales pertenecen los últimos que vimos. Y llegamos a las conclusiones. Sí, digo yo, sí se cumple con la condición de pertinencia, es decir, que hay una identidad, una asociación entre el tema, entre la cosa y la ilustración, incluyendo toponimia. Y si el material es sexy, es decir, se ve bien, tiene belleza, contribuye al equilibrio, y además le quitamos a la importancia una condición que no corresponde a importancia, sino que va más allá, que es el estado, la condición de los seis. Si cumple con todo eso, entonces el uso de franqueos múltiples con, con, con el mismo sello debería cumplir con criterios más amplios. Lo primero es que no hay que excluir las series permanentes. Lo segundo es que no hay que excluir los portes combinados. Y lo tercero es que siempre es útil incluir lo que son avatares de la ruta postal. Y vamos a ver ejemplos rápidos de cada uno de ellos a manera de conclusión. No hay razón para excluir los sellos permanentes. De pronto, tener 25 sellos de un leptón, un total de 25 lepta en 1902, en un sobre de Grecia, donde el que está es Mercurio, nos da un potencial en relación con cualquier temática sobre mitología, sobre comercio, sobre correos, sobre mentirosos, sobre la hermenéutica, todo lo que representa Mercurio. Hijo se me Si tenemos un sobre con el sello permanente de Hipócrates de, de Grecia en múltiple, por sencillo que este sea, nos permite trabajar en la enorme cantidad de temas que derivan de o que se relacionan con Hipócrates, no, no solo a partir del juramento hipocrático, la ética médica sino sobre cualquiera de los 73 libros y los infinitos temas que él trató en su época, eh, sobre la dieta, sobre las epidemias, sobre torceduras, sobre el, los males de los ojos, sobre el nacimiento, etc. Seguimos. Y sigo con, con Grecia. Si tenemos ahora, este caso es un combinado, lo vamos a ver más adelante. Lo que hay aquí es el estrecho de Corinto. El estrecho de Corinto no es una ruta directa a, a, a Atenas, pero, pero, pero podría, podría parecerlo. Es decir, tiene que pasar por el Pireo cuando llega cuando a llega Atenas. Ahí en el mapita eh, está marcado el... La distancia, no la ruta. Y, y el simbolismo es: vamos para Atenas. Pero eh, la, la simbología del canal de Corinto, la, de la península del Peloponeso, con todo lo que eso significa, Esparta y todo lo demás. Eh, eh, el hecho de que, de que el canal por, había sido anunciado por el oráculo de Delfos y que grandes personajes del imperio, eh, digo grandes personajes, personajes del imperio como Julio César, ¿no? Eh, lo pretendieron construir o lo anunciaron construir. Eh, el papel que juega Corinto en, en la Biblia, o sea, hay, hay posibilidad de explotar un sobre como este infinitamente. Y no se diga de unas cosas, no solo por modernas, sino porque en sí mismas tienen la variedad. Estos sellitos de, de, de Bélgica con Leopoldo III. Eh, no solo tienen un TTB que, que en sí mismo sugiere, por ejemplo en la guerra la antigüedad, de la, la ambigüedad de la conducta eh, sino que con los anuncios ahí yo rescaté la, la versión francesa tan, del que está en, en, en ese idioma raro y la cajita con las pastillillas rojas que dice ahí que son buenas para todos son purgantes anti no sé, BTEUs y depurativas, bueno, parece que son de, de efecto estomacal. Eh, los sellos permanentes, las, selles, las series ordinarias, también tienen valor temático y pueden usarse y deben usarse en temática, como vimos con claridad en las colecciones que hemos visto, pero en particular en la de Joaquín Más. Por supuesto, no hay razón para excluir los portes combinados. Yo les mostré la otra vez este sobre de Nigeria, lo puse en la portada falsa para que a ver si alguien reaccionaba y nadie reaccionó. Y es que los los, los y las y las las excavadoras y toda esta cosa son una temática que nadie ha hecho todavía. Claro, hay muy pocos sellos, pero yo creo que ahí está el reto en encontrar algo que tenga sentido. No sé. La exportación de minerales tal cual sale en el sellito de Senegal o, o, o los supercamiones, los grandes camiones como sale en el sello de Australia, complementan este, este tema. Eh, pero lo más interesante que tiene este sobre es no, no lo temático, sino lo postal. Este sobre, tiene, este sobre tiene sellos de 20 naira, uno, y tiene 10 de... De un Naira. Bueno, lo primero que hay que tener absolutamente claro cuando uno estudia la historia postal y la filatelia de Nigeria, lo primero que hay que tener bien claro es que hay todo un largo periodo en el cual en Nigeria todos los sellos que existen son de fracciones, de cobos. 35 cobos, 70 cobos, 17 cobos, lo que ustedes quieran. Pero el, el, el primer sello de un Naira. Se hace en 1986 y pasan años, montones de años, tres o cuatro años, hasta que, por efecto de la devaluación, empiezan a hacerse sellos de cinco y de otros nairas, 20 nairas, 15 nairas, pero no se hicieron de diez nairas hasta el año 92 con la serie de fauna. Entonces, para hacer una tarifa de 30 nairas, había que usar... Una de 20, que sí había, y un picadillo de otras para ajustar los otros 10 dairas. Raúl Berenagui, quien recibió esta carta en Boroko, en, en Papúa Nueva Guinea, se moría de emoción cuando recibió este sobre. Es una belleza, y no es filatélico. Bueno. No estoy haciendo subasta de sobres. Papúa Nueva Guinea precisamente es un lugar que llama mucho la atención. La tarifa de Papúa al resto del mundo, Europa o Estados Unidos, eh, o Costa Rica, es 90 quinas. La quina tiene 100 toallas. Eh, perdón. 90 tollas. 100 tollas es una quina. Una, una quina, parecido al caso de Nigeria, es una concha. Porque las monedas antes eran conchas. Eh, 90 tollas. Los 90 tollas se pueden hacer con una estampilla de 90 tollas, como ese eh, pájaro del paraíso. O con 2 de 45, o con 3 de 30. Pero ¿por qué no hacerlo combinado? Una de setenta y veinte con cuatro de cinco. Se puede, claro que se puede. Se puede hacer no una, sino tres veces. En esa época yo le mandé cartas que no eran filatélicas, porque no tenían para nada la intención filatélica. Más allá de la belleza, los coquetos que son esos hombres. A mis papás y a mis hijos. Si uno quiere poner el plieguito, no le queda más que poner la quina, porque son chicos ellos de 20 toallas. Se pueden usar los combinados, o se deben usar los combinados. Y hay casos fabulosos de uso de los combinados. Ese, ese sobre de los boxeadores de los Olímpicos de Roma, que tiene 40 céntimos en boxeadores de 10 centavos, es una carta dirigida a John Kennedy, presidente de los Estados Unidos, que no le llegó. No le llegó, primero porque el, el pretencioso que se la mandó pensó que él era importante y que le iban a hacer caso y que se la iban a llevar. No, nadie, nadie se le ocurrió llevársela a Don John Kennedy. Y la mandaron y, y ahí le ponen el sellito de mal encaminado a la Comisión del Servicio Civil de los Estados Unidos, igual que el de la derecha dice mal encaminado al Salvador. No solo son combinados, sino que ahora tienen anécdotas de historia postal adicional. Este sobre de los boxeadores es un sobre coqueto, es un boxe sexy. ¿Por qué tiene un sello de cinco centavos? Por una razón muy sencilla. No porque la persona fuera un limpio que no quería poner otro sello de diez, sino porque lo normal para completar una tarifa es poner lo que es la tarifa. Cuarenta y cinco centavos se hace con cuatro sellos de diez. Y uno de cinco, o con uno de 45. De la manera más fácil. Hay otras maneras más difíciles de hacerlo. Si hubiera uno de 90, posiblemente admiten el bisecado y se pone un bisecado con 45. No es cierto. Pero, pero la imaginación permite pensar eso. Por supuesto que es mucho más interesante el de España, porque temáticamente es mucho más rico y además postalmente sugiere más cosas. Resulta que son tres sellos relativamente modernos, de los años finales de los sesentas o algo así, de protección del ambiente, con un sello más o menos viejo de unos 15 años atrás, de siete pesetas, sobre el mismo tema. Con los tres primeros sellos de 28, cada uno, no alcanza a cubrir la tarifa para llegar a 90 pesetas, que era la tarifa. Suma 28 más 28 más 28 más 7 y le da 91. Le sobra un centavo. Una, una peseta. Bueno, le sobra una. Eh, no hemos hablado aquí de qué va a pasar con los sobres que tienen sobrantes, pero es un sobre terriblemente coqueto. Tal vez no es importante. Pero temáticamente es atractivo y podría ser muy útil en todas esas temáticas. Además de que repite algo con lo que empezamos esta conversación hoy, y es que los sellos conversan unos con otros. Y me quedan dos láminas para terminar. La que sigue es una explicación de esa tarifa de los 90. Ustedes pueden ver en la marca en rojo a la derecha, abajo aquí donde sale la tarifa de los 90 para el correo internacional. Eso eh, siempre me gusta ilustrar un poco cómo se ha hecho la investigación que soporta todo lo que he venido diciendo, aunque no les ponga toda la investigación. Una coleccionista temática de América es Dayana y ella usa algunos sobres comerciales. En toda su colección, la versión que yo consulté, que es una, colección, una versión de hace cuatro años, algo así. Tres años concretamente. Tiene dos sobres comerciales con múltiplos y los dos los tiene en la misma página. Pero nada más y nada menos lo que tiene en esa página son los múltiplos, el múltiplo y otra combinación con el perro de Terranova. Eh, en ambos casos son portes complementarios. Lo interesante es que aquí está mostrándonos algo que no habíamos visto hasta ahora, y es el complemento del múltiple con el entero postal. Lo otro que nos llama la atención es que, que no use más, pero hombre, ya estamos viendo que en América es, no se usan tanto los sobres comerciales ni tampoco los sobres con múltiplos en las buenas colecciones. Y lo último que les decía, que estaba en la lista, es que eh, hay que incluir otros servicios. Aquí van a encontrar un par de repetidos, sobres que ya vieron adelante, uno en la de Cravero y otro en la de Joaquín Más, pero también hay otros sobres con historia totalmente independiente, distinta, el uso de etiquetas, el uso de combinación con valor producido con etiquetas, en, en sellos eh, troquelados. Eh, el, una carta de vuelta al remitente que tiene destino increíble a Davao City, en Filipinas, en la isla de Davao. Bueno, y al, para terminar estos, donde hacemos el último verdadero resumen, en un mismo caso puede uno encontrarse en misiones ordinarias con múltiples combinados y avatares del servicio postal, todo. En la temática de los reyes de España, que hoy día los reyes de España y el señor Trump otra vez se ponen de moda, y con esto aviento. Gracias, Luis Fernando. Gracias, Enrique. Interesante propuesta. Habrán algunas preguntas por ahí, me imagino. Sebastián. Gracias, Luis Fernando, nuevamente. Siempre aprendiendo contigo. Me quedó un tema con seres. Eh, con Yo estoy haciendo una, una colección, en algún momento se la mostraré, que es de peinados, de cabellos y de todos sus usos. Y seres y en uno de, tu, de tus sobres estaba el sobre completo. Y. Y en ese momento uno lo que quiere mostrar es el peinado de seres. ¿Lo ocuparías completo el sobre? En general, sí. Sebastián, gracias por todo. Ese, ese sobre no es mío, ese sobre es de Joaquín. Eh, si yo tuviera una colección de seres en la que estoy estudiando el peinado, posiblemente me haría un estudio a profundidad de los sellos franceses de primera época y utilizo seres de medio lado, del otro medio lado, de frente, de espaldas, bailando. Hay seres para todos los gustos en Francia. Y vas a encontrar muchísimos enfoques del peinado de seres. Estampillas. Estoy seguro de que hay tarjetas máximas con seres muy bien peinados. Pero a lo, lo, lo que yo me quedo con tu comentario anterior, que en el fondo era como que podía ser un poco pobre, o al menos eso yo entendí. Qué bárbaro. ¿Cómo se dice el dicho? Al buen entendedor, pocas palabras. Mira, ahí tengo un, un ese entero es, postal. Este es un entero, muy lindo. Muy lindo. Y ese entero puedo estar hablando de la barba. ¿Te fijas? Entonces, en el fondo, ¿vale la pena mostrar todo esto solo por la barba o hablar del micromotivo? Uno como ese mejor que tenerlo usado. Pero, pero no está mal. Mejor tenerlo usado, pero no está mal. Gracias. José Bellido había levantado la mano en físico. No. Luis Fernando, oh, David. Buenas noches a todos. Muy bien, Luis, nunca fallas. Oye, una pregunta. Los. Los sobres comerciales que mostraste varios que eran muy importantes por algún evento postal que haya pasado, tenían algunos sellos que estaban en mal estado, las faltaban perforaciones. ¿Es correcto aplicarlos ah. o no? Eh, depende de cada caso, David. Yo, yo no me atrevería a hacer un juicio general. Que algunos este, se ven como dañados, los, los, los más viejitos, no se ven como dañados los sellos. Y no sé si eso, a pesar de que la pieza sea importante terrestre en estado o condición. Vamos a ver, nosotros como coleccionistas somos a veces un poco duros con nosotros mismos como jueces. Y estoy hablando de David y de yo, porque los dos hemos hecho eh, el mismo rol en distintas ocasiones. Eh, en realidad los jueces no son tan meticulosos ni tan duros ni tan necios ni tan conchos Lo, la, el, nosotros acabamos de recibir ahora un conjunto de instrucciones para la calificación en ese y las instrucciones hay que destacar que algo muy importante que dicen es que hay que actuar de manera constructiva que debe de, de, de haber una, un acercamiento constructivo con las colecciones y con los coleccionistas. Eh, si, si, hay, si hay sellos dañados, como bien dice David, en, en, en sobres que ya son viejitos, uno puede perfectamente entender que eso es lo normal. Hay algunos que aguantan alguna restauración. Y, y, y muchas veces se pide que se haga restauración. Eh, no es tanto restauración como limpieza o mantenimiento, especialmente en climas tropicales, para que no se le metan más hongos o más bichos. Entonces son desinfectantes o cosa por el estilo. Eh, está por escrito, hay, hay suficiente información de esto y algunos de ustedes incluso eh, fueron a las conferencias que las señoras que trabajan con nosotros aquí en Costa Rica hicieron en ocasión de la décima exposición, la que hubo aquí con la asamblea de la FIAF. Y recordarán que, que hay todo un lenguaje, pero que pasa por evitar la palabra restauración, porque no es como en otro tipo de disciplinas que en Filatelia se admite la restauración, no. No, se, se, se admiten cosas mínimas que no afecten la integridad de los materiales, ¿verdad? Pero entonces, eh, el que esté dañado, David, yo, se consideraría natural. Y la mayoría de los jueces, la mayoría de los buenos jueces, no te hacen un escándalo por cosas pequeñas como estas. Los puntajes no dan para tanto. Gracias, Luis. Muy bien. Gracias a vos, David. Luis Fernando, una, una curiosidad más o menos de lo que decía Sebastián. Mencionabas de que esa postal que él mostró, esa tarjeta, sería mejor que fuese usada y, claro, porque le, le adiciona otros elementos sobre la, de lo que circuló, a dónde fue y todo ese tipo de cosas. Y más que una nueva, esta, yo también estaría de acuerdo con eso. Ahora... Conociendo de que las reglas de, de temática son bastante precisas, por no decir extensas, complicadas y todo esto, ¿por qué se castiga un, un sobre que circuló, que en realidad eh, tiene bastante, podría tener bastante más uh, elementos para, para explotar filatélicamente como parte de historia postal? Y mencionaste varias veces que las, las buenas, las mejores colecciones temáticas tienen muy poquitos. Y no, no se me suena como algo, algo contradictorio, porque con un sobre quizás se pudiesen explotar una, una cantidad de cosas. O sea, lo explicaste bien, pero de alguna manera no lo entiendo totalmente. <laughs> Qué no lo acepto, creo que es la palabra correcta. Ese, esa es la impresión que tengo. Pero, pero yo creo que a la larga es culpa mía y no tuya. Eh, porque tal vez yo lo expliqué mal y, y, y es tan importante que me gustaría, si me permitís, muy ¿verdad? rápido reiterar algunos conceptos. Eh, no se castiga, porque nadie pone puntaje en función del número de sobres comerciales que tiene o no tiene. El verdadero problema que tuvimos con la charla de Damián el otro día, el, en diciembre pasado, es que él terminó haciendo puntajes para calificar los sobres. Y cuando él hacía puntajes, la gente pensaba que era en serio, que esos puntajes podían encontrarse en un jurado cuando viera tu colección temática. Y no, ningún juez nunca, y menos en temática, te va a calificar sobre por sobre, punto por punto, dependiendo de cuántas estampillas tienen, de si son permanentes o no, de si salieron de Papúa Nueva Guinea o de Nueva York. Nada de eso cuenta así, se califica grueso. Se califican grandes cosas. Entonces nadie te castiga porque uses sobres comerciales. Pero cuando se nota que tu colección, la que querás, no voy a poner un nombre, pero algún día les puedo mostrar alguna en Essen, por ejemplo, eh, 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 tiene muchos sobres comerciales con una estampilla, pagando la tarifa básica, haciendo el recorrido más sencillo o más común. Eh, y está puesta ahí no para explicar nada postal, sino simplemente para llenar el espacio, porque si no, no llena 80 páginas. Entonces, no te castigan el sobre, es un tema en general de tratamiento, te castigan el tratamiento. ¿Ok? Entonces, lo, eh, per, pero no solo por esa, sino por la otra que también dije, y la voy a repetir para que quede suficientemente claro. Hay que poner diversidad de material de todo, por todo lado. Hay, hay toneladas de material postal y filatélico, pero toneladas, debe haber. En, 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 yo recuerdo listas, una de Néstor Ferré, de hace 50 años, tenía 40 cosas distintas. La que yo elaboro para mí, la que yo uso para mí. No sé si no sé si se las puedo mostrar. Son unas matrices. Son unas matrices con más de 20 categorías y quedan campos para otras. ¿Por Porque, 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 porque ¿Por en, en las te, te lo leo rápidamente para que quede claro uh -huh. por qué los sobres comerciales no tienen cómo competir. Primero hay estampillas. Si la estampilla sola habla, ¿para qué vas a poner un sobre que tiene la estampilla que no habla mejor que la estampilla? Una vez que tenés la estampilla, puedes tener variedades de la estampilla: emisiones, tonos, perforaciones. Y cosas que van a la par de la estampilla, por ejemplo, bandeletas como, como los, los tabs de Israel, por decir algo, que tienen mucha información, o los de Sudáfrica, o, o, los, o los collarines rusos, o ok. Después vienen los sobres, por supuesto que los sobres vienen inmediatamente después de las estampillas. Y hoy vimos aquí una tonelada de variedades de sobres, no son todos con una sola estampillita que no habla más, sino al contrario, son lo que vos querías, son sobres con mucha información, con una historia postal. Lo que sigue en la familia de las estampillas, ya dije las variedades, lo que sigue son los enteros, como tales. Y aprovecho para decir que el problema que tiene el de Sebastián no es un problema serio, el único problema que tiene es que es muy blanco. Entonces, cuando él lo mostró aquí, se veía dominando el espacio blanco y no, la, y, no la, y no la información. Lo que uno busca es que la información hable mucho, especialmente en temática. La información tiene que hablar, hablar, hablar. Sigo rápidamente. Franqueos mecánicos, pruebas de franqueos mecánicos, tarjetas de registro de franqueos mecánicos, tarjetas de evaluación de franqueos mecánicos. Publibels, pruebas de Publibels, eh, 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 muestras de Publibels movilidad chiquitas, movilidad grandes movilidad con números, movilidad sin números matasellos solo la familia de los matasellos desde los cachés conmemorativos pasando por todo la, duplex eh, barcos lo que a ustedes se les ocurra en matasellos no, no, no estoy entrando en detalles cachés públicos, campañas por ejemplo muestras con distintos tipos de muestras. Por ejemplo, hay que separar las muestras de proceso de las muestras UPU. Estoy señalando solo dos. Uh -huh. Ok. Pruebas de dado, pruebas de color, registros de prueba de dado, archivos de prueba de dado, archivos de muestras, perfins, perfins solos, perfins en parejas, perfins, perfins eh, eh, en, en enteros. Voy por aquí. No voy a terminar. Cosas, claro Ok, entonces cuando tenés todo eso, si ponés sobres comerciales, significa que lo que le ha pasado a este coleccionista temático, es lo que nos ha pasado a muchos de nosotros viviendo en América, que tardamos 30 años en hacer una colección temática, José Bellido. ¿Por qué tardamos 30 años? Porque no conseguimos el material, porque cuesta mucho porque no lo conocemos todo, porque no te, hoy día tenemos mi oficina, pero hace 10 años no teníamos mi oficina, que nos hablara, que nos contara, que nos orientaran, que hiciéramos amigos en distintos lugares. Y entonces como Manuel hoy en la, en la tarde me dice, te llevo a ese en esta pieza. ¡Cuchis! ¡Qué belleza! ¡Qué lindo! ¡Qué maravilloso! Hace un año Miguel Raviñani me mandó con Miguel una maravillosa pieza. Eso no hubiera pasado hace 10 años. Porque, porque yo no conocía a Miguel ni al otro Miguel, ni, ni, ni veíamos las piezas. Hoy día, si te faltan piezas, es porque te faltan amigos. Es una buena forma de decirlo, claro. O eres un antipático. Bueno, yo soy antipático, pero tengo amigos. Igual te queremos, igual Por te eso. queremos. O solo nos divertimos con los amigos. Claro. Uh, Mauricio. Eh, primero, Fernando, muy bonita la charla de hoy. Eh, muy interesante. Eh, dos preguntas. Con relación a, a la estampilla del cafeto, ¿tienes la versión de esa estampilla que es gris y no violeta? Mauricio, ¿qué quieres que te diga cuando ¿Sí me dicen no? algo así? Y ¡Lloro! Ah, bueno, ya me diste la respuesta. La, la buscaré y, y si la encuentro circulada, te aviso. Eh, la segunda. Eh, ¿Por qué en la lámina 48, por qué mencionas que ese sobre nunca le llegó a Kennedy? Um, vamos a ver, si lo hubiera bien llegado pudo, a Kennedy, no, no. Bien no pudo no. haber llegado. Sí, pero no. Porque uh -huh. si le hubiera llegado a Kennedy, de acuerdo con la ley norteamericana de los documentos, hubiera pasado al archivo y no puede salir del archivo de, 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 del presidente. Bueno, el, la ¿tampoco? carta sí, pero el sobre, te lo ¿tampoco, digo. Tampoco, tampoco, tampoco. tampoco los, sobres... los, de, los, de, los, de, los de Roosevelt son la excepción. Uh -huh. ¿Cuáles cuál son la excepción, perdón? Los de los Roosevelt. De, los de Roosevelt. Oh, los de Roosevelt. Okay, está lleno de ellos. Bueno, uh -huh. Sí. Uh -huh. Ok, gracias. Uh -huh. Perdón, Mauricio, eh, 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 por supuesto que, que, hay que hay que tener en consideración lo otro. Yo puedo y tal vez estoy equivocado. Uh -huh. Hay que considerar que Kennedy estuvo aquí en Costa Rica precisamente en el mismo año de su muerte. Uh -huh. Ese sobre, perdón, ¿qué fecha tenía? No, no se le notaba muy bien. No me fijé, pero te aviso por otro lado. Ok. Gracias. Juan, eh, Juan López, ¿me dejas primero un segundito hacer algo que.? que, que por supuesto, que, por supuesto. De, no es, hay problema. Es, es algo muy sencillito: es que hay gente que veo poco y se me pasa saludarlos. O eh, Walter Brits, a Paul Novoa, qué gusto tenerlos aquí. Eh, eh, es un placer saludarlos. Y como siempre, a los más leales, a Pablo Rosales, yo no puedo dejar de darle el saludo. Y iré, iré saludando a otros conforme la gente aparezca, Juan. Gracias. Muchas gracias, Luis Fernando. Siempre aprendo muchísimo contigo. Esa es la verdad. Así que te saludo también porque hace mucho tiempo que no me he conectado. Eh, dos preguntas muy simples. Eh, Tú mostraste una prueba de dado de la siembra del café y atrás había una foto. Si no me equivoco, por favor, no sé si me lo puedes aclarar. Eh, fue como en las primeras páginas de tu presentación, pero no me quedó claro si esa era realmente una foto, era, eh, qué tipo de pieza era en el fondo. Eh, lo ponemos. Porque es una pregunta muy importante y la verdad, la verdad, no sé de qué estás hablando. A ver, o era una postal, no sé qué es lo que era. Eh, creo que se refiere a la, de Madagascar? La, la imagen de la cual fue tomada la prueba de dado. Ya, creo, claro, creo que es la que sí. del tabaco. Es así no, es. Es esa. la fotografía, sí, gracias, Eric. Eh, eh, es, la, es la fotografía del campo en, en, en Madagascar. Ok, sí, esa, esa misma, la de Madagascar. Sí. Y lo que hay es una, una pruebita que parece prueba de dado, pero más por el tipo de papel y por el formato que tiene, más parece prueba de color una vez que la tocas en la mano. Uh -huh. Es como una pruebita de color con apariencia de prueba de dado. Claro, pero el fondo que tú pones atrás es una fotografía, ¿no es cierto? La fotografía, la... Ya, y... No es una, es la... Ok, y, pero está permitido... ¿Quiere poner esa fotografía? Eso, esa era mi pregunta. Digamos. Por supuesto, eh, esa es exactamente igual que poner un boceto que fue original. En este caso ese fue el boceto. Ah, ok. Ok, ya. Yeah. Y mi segunda pregunta es con respecto que encontré es muy interesante cuando en la carta máxima muestra en la, en la tarjeta máxima muestra el palito del café en el sello de Alemania eh, para poder mostrar ese, ese micro motivo es necesario ampliarlo o basta con que tú lo menciones en tu descripción porque me pareció que en la página okay. me pareció que en la página no estaba ampliado me pareció no sé si no tú, no no, no me te te excelente mm. pregunta okay. excelente pregunta sí está ampliado está ampliado okay. claro ya. porque esa es la razón para poner la tarjeta máxima porque la ampliación okay. es la tarjeta a donde no se aprecia, a donde no se ve, es en la estampilla. En la estampilla okay. es tan pequeño el friso. Ok, ok, entiendo. O sea, o sea, en el fondo tú ocupas la tarjeta máxima como una ampliación del micromotivo. En ese caso. En ese caso. Ya. Pero si yo quisiera ocuparla en una estampilla, supongamos, y no tuviera la tarjeta máxima, ¿yo tendría que ampliarla con una imagen? Yo presenté, aquí, yo presenté aquí la otra vez una. una sí, un cuando mostraste a una persona que... con una pipa fumando. Sí, de acuerdo a eso. Sí, y ahí lo ampliaste. Sí, señor. Ok, ok. Muchas gracias, Luis Fernando. Eso. A la orden. Clarísimo. ¿Alguna otra pregunta para, para Luis Fernando? Um... Y... Arquitecto Corro, me olvidé de tu primer nombre, José Creo sí. Luis Fernando, muy buenas noches, muy, muy, muy buenas noches a todos. Eh, yo solamente tengo una pregunta, acotación eh, sobre los múltiples. Eh, ¿Los múltiples se puede utilizar eh, para hacer alguna colección específicamente de múltiples, eh, fuera de una temática? Conceptualmente, el, el, el múltiple entraría como en una en una tradicional. ¿Un estudio tradicional? De, de, entrada, de entrada, tengo dos respuestas y las dos son feas. La primera es que no lo sé. Ok. Y la segunda es que no se me ocurre que tenga un potencial como colección. Eh, vamos a ver, mi colección privada, la de mi, la de mi mesa de noche, donde yo tengo el clasificador con las que a mí me gustan. Eh, y, y las pongo a dormir a la parte de, de ahora no tanto porque pone uno el teléfono pero antes ponía en ese campo ponía cualquier cosa podía ser un, un clasificador con los sillitos que duerme uno para contarse el cuento antes de dormir eh, ahí puede uno poner cualquier cosa y hay múltiples que son una belleza eh, en general recogen mejor las cancelaciones que un sello solo. Pero, pero, no sé. Siempre que vas a hacer una colección, planteate por lo menos un objetivo. Uno. ¿Para qué la quiero? ¿A qué está destinada? ¿A dónde la voy a enseñar o no la voy a enseñar? Responder a eso siempre te va a llevar por el camino correcto. ¿Para qué voy a...? Hacer? Exhibirla, ¿Cabría exhibirla como un estudio de múltiples? Es que depende. ¿Múltiples de qué? Hagamos, hagamos un ejercicio. Eh... Rocío y las otras muchachas me van a perdonar, porque esto puede sonar a masturbación. Hagamos un ejercicio. Supongamos la primera emisión de un país, que, que por definición casi siempre es rara o distingue mucho de los elementos de ese país. Yo tengo la ventaja de que, de que estoy en Costa Rica y la primera emisión es muy simple. Eh, eh, hay países que tienen primeras emisiones terriblemente complejas. Eh, por ejemplo, un país tiene las máquinas Lecoq, por decir algo, ya eso de por sí es un enredo. Eh, eh, y así por el estilo, hay otros países con cosas muy raras, muy distintas. Aquí es muy fácil. Porque tenemos una emisión que duró muchos años, que fue hecha por American Bank Note, que tiene solo cuatro valores, que están muy estandarizados en su valor y su. Las tarifas que pagan. Entonces, voy a decir una mala crianza brutal, y aquí empieza la masturbación mental. Costa Rica es muy fácil. Es, es muy fácil. Ahora, entonces tenés cuatro valores y una segunda plancha en uno de los valores. Tenés cinco valores. Son cinco colores, no totalmente distintos, pero suficientemente distintos para distinguirlos. Tenés cuatro, creo que son cuatro variedades de perforación por la combinación de las máquinas. Entonces, eh, vas a decir, yo voy a presentar mi primera emisión, mi trabajo de la primera emisión solo en múltiples. ¿Ok? Todos los sellos se consiguen en múltiples. No son baratos, pero todos se consiguen en múltiples. Todos se consiguen, por lo menos en bloques de cuatro, el, el peso, digamos. Los otros son más, más, más fáciles. Hay algún punto en que no puedas resolver algo importante con múltiples. Es decir, el uso postal. O los valores altos. No, por los valores bajos también. No solo los altos. El sello de medio real hay unos cuantos miles, no muchos. No llega a 5.000 sobres. Eh, los dos tirajes. Y a partir de ahí, de los otros, no existe más allá de unos cuantos cientos. Y de los, de, de los dos valores altos, hay uno de cada uno. No podías hacer una primera emisión de Costa Rica importante con múltiples. Ok. entiendo, entiendo gracias ok Sergio ok, Fernando, como siempre tan interesante escucharte quisiera eh, ¿sí que amplíes un poquito, comentaste por un momento de que las nocivas a veces no son tan nocivas no. o creo haber entendido lo que has querido decir eh, ¿cómo, sí. eh, más, ¿cómo utilizar las nocivas en, en lo que tú has presentado? excelente pregunta, gracias eh, yo estaba hablando precisamente de una estampilla de gana en la que tenemos la tendencia general a suponer, y, y muchas veces es cierto, que las variedades imperforadas del sello perforado que circuló correctamente fueron hechas para coleccionistas, para sacarles el dinero a los coleccionistas, para ponerlas en cajones de comerciantes que pagaron por anticipado por ellas. Y hay una larga lista de países africanos en la que mucho de eso es cierto. Sin embargo, para mostrar un evento como el que yo estaba mostrando, en el cual hay la intención y el propósito de ampliar el número de filas en las cuales está sembrado el tabaco, no parece del todo un despropósito poner una variedad de estas. Eh, hay otro caso en que lo hago. Creo que es una de, creo que es no tengo muy claro ahorita el ejemplo. Creo que es una de Camerún en la que en la que la particularidad de este caso imperforado es que tiene el número de plancha. Y el número de plancha y la fecha no corresponden con exactitud con la fecha de emisión y entonces hay una discusión respecto de si hubo una segunda plancha o si la aprobaron si eso no eran en realidad pruebas para la aprobación. Pero yo la muestro porque tiene esa particularidad. Son las únicas dos que uso en todas mis colecciones. Eh, ¿Qué aconsejarías no ponerla? No, eh, porque más o menos un ejemplo, no. Las la estampillas paraguay pues tiene un periodo que es nocivo y algunos piensan que si está circulada en carta entonces ya se puede usar. Así que, ¿qué comentario te mereces? Yo, yo tendería, desde la perspectiva de ser amable con los coleccionistas, de que eso que estás diciendo es cierto. Eh, se hizo primero que con Paraguay, se hizo con Panamá y con algunos países del, de, los de Oriente Medio o, o regiones de Oriente Medio, en los cuales efectivamente sellos que están en la lista de nocivos llegaron a circular como si fueran buenos. Entonces, si la carta es buena, no deberías castigar, un poco por lo que decía Henry hace un rato, si la carta es buena, no deberías castigar la carta porque el sello no es tan bueno como la carta. Eh, todos los que coleccionamos periodos clásicos de nuestros países, coleccionamos también los falsos de nuestros países. Uh -huh. Hoy día se admite que en una colección de filatelia tradicional incluyas algún pequeño estudio de los falsos o de los canceladores falsos, por ejemplo, sobre una determinada pieza de emisión. Has visto mini estudios con eh, temáticos que tienen en el mini estudio falsos, específicamente sí. falsos. Por supuesto, no, no solo los he visto. Yo tengo uno. En la colección del café, en la página de los sellos de un centavo, los mismos que colecciona Molina, que él tiene una maravillosa colección, yo tengo una página donde hago el estudio del saquito de café eh, eh, y pongo todas las variedades del estudio. Es una página grande. Un día se las puedo mostrar. Ya se las mostró una vez, pero se las puedo mostrar otra vez donde tiene los corridos, los que están abiertos, los que están cerrados, pero solo en el un centavo. Saquito azul en el sello de un centavo. Y abajo tengo los, creo que son 10 tipos distintos de falsos que existen. Y tengo una leyenda temática que lo justifica y dice, algunas veces los granos de café se pudren en el saco. Gracias, Luis Fernando. Muy interesante. A la orden, Sergio. A propósito, esa pregunta de Sergio tiene además una derivación en relación con lo que David planteaba y es el, el asunto de la calificación y cómo los jueces actúan. Um, cuando uno pone estos falsos los pone en pro de un determinado estudio y los justifica en la temática, los justifica bien, no pero aún en la tradicional porque no son tan diferentes como a veces gente bien intencionada como Don Héctor Carratú parecen suponer. La temática y la y la y la, y la y la tradicional están abrazaditas eh, Entonces los los jueces en una y en otra. Tratan de entender bien las razones que el coleccionista tuvo para hacer eso. O sea, por ejemplo, si yo estoy estudiando una determinada sobreimpresión, o, o un, un periodo, o país, o zona que, so, que solo sellos sobreimpresos tienen, como Guanacaste, por ejemplo. Aquí ya todos saben mucho de Guanacaste, yo sé. Guanacaste son todos sellos sobreimpresos. Y hay falsificaciones de muchos de los tipos. Hay guanacastes cuya autenticidad solo se confirma si tienen encima un matasellos falso. También les puedo mostrar algún día alguno. Esto los mostré, Walter Beat, se acordará. Los mostré y los discutimos mucho en, la, en el Congreso que Walter organizó en Buenos Aires. Eh, ¿Cuándo fue eso? Hace como tres años. 2019, 2019. Si mal no lo recuerdo, y ese día contamos con el aporte de una persona que sabe mucho de eso, que era Fonsi Molina el Bueno. Y esos nocivos como los, los eh, porque en una colección tradicional, cuando hablas de un falso, dices este es falso, ¿no? Se declara que es falso, entonces se pone la salvedad. Y en una colección temática, una estampilla que es considerada nociva, también hay que poner ahí eh, serie nociva o algo de eso, o simplemente esa, esa categorización se excluye y se, se, se incluye la pieza con la descripción pertinente. Vamos a ver, están listados prácticamente todos y en América, sí. en América hay, bueno, aparte los CIDEC que tienen otro tratamiento eh, eh, y que son cuatro países, eh, eh, existen sellos de series nocivas en, en, es que tienen nombre propio, es mejor evitar el nombre propio, vamos a ver, son dos periodos muy claros, o un periodo muy claro en dos países, en Panamá y en Paraguay. Son muy conocidas. Existen casi todas las series en perforado y en imperforado. Eh, en forma general, los coleccionistas los conocen. Los coleccionistas temáticos saben de qué se trata. Eh, vamos a ver, hay una analogía. Los precancelados de. de de los Balcanes, incluyendo Rumania, Bulgaria, Yugoslavia y todas las cosas parecidas que quedaban por ahí. Todo, o Polonia también. Todos esos precancelados, los coleccionistas los conocen y no los ponen en sus colecciones. Pero si las incluyesen, como mencionaste tú, referente a incluir nocivos, hay que poner. Eh, no, no. Sería nocivo, no no, sí, no, no, nada. De eso. No, okay. son disti no, son distintos, no. Vamos a ver. Okay. Vamos a ver. Una cosa son los sellos malos de Paraguay y otra cosa es algunos de esos africanos que están en el límite. Uh -huh. Una cosa es los que mencionaba Sergio de unos sobres de algunos países que tienen circuladas cartas con algunos de esos sellos. Y otra cosa son los precancelados. Es muchísima la variedad. Okay. Pero los coleccionistas temáticos saben cuáles son. Perfecto. Gracias por esa aclaración. ¿Alguien más por ahí? Vi la mano en alto, pero era la tuya, Luis Fernando. Me, me, me desconcerté. <laughs> ¿Alguna otra pregunta para Luis Fernando? Yo simplemente felicitarlo y agradecerle que si me sigue nombrando voy a ser muy famoso. Ya lo si no, eres. Ya eres, ¿no? ¿No supe quién habló? Qué <laughs> bueno. Luis Fernando, muchas gracias. Siempre instructivas tus participaciones. Me da mucha pena decir lo que voy a decir, pero lo voy a decir con mucho gusto. Dale. Los dejo que recen esta semana, porque esta charla tiene tercera parte, al estilo hondureño. Se, se agradece. Y hablando, hablando, ya que mencionas el estilo hondureño, ahí eh, Yuri mandó la traducción, le han hecho su. Gra Gracias a la charla de los sefarditas, lo, la cantidad que dio, lo, la, la sí. vio alguien en. Croacia creo y lo lo terminaron invitando para una entrevista y todo eso así que pagaron las, el pasaje seguro me imagino todo y todo lo demás así que todo está, está muy bien así que llegamos al otro lado del mundo que es lo importante bueno entonces con eso uh, nos quedamos y el día de mañana